Hello, good afternoon. Sorry, good evening. Good evening. Good afternoon, le dije ya pensando que estaba en la tarde, pero no. Good evening. Hi, Noemi. Hi, Elizabeth. Hi. Hello, Jacqueline. Bienvenida. Hello, teacher. Hello, hello. Hi, Doris. Bienvenida, also. Hello, teacher. Hello, Hans. Bienvenido también, Hans. Hello, Joshua. Bienvenida. Hi, teacher. Hello. Hello, Susana. También bienvenida. Hello, teacher. Let's see. Ya me aparecieron más por acá, Hans. O sea, creo que mi compañera dejó las materias. Vamos a ver. Yo de derecho empezaría. Henry, bienvenido, Henry. Welcome to the class. Hello, Norman. Welcome to the class. Hello, Armando. Bienvenido también. Osvaldo, bienvenido. Hello, good evening. Vamos a ver, ¿qué más tengo por acá? Carmen, bienvenida. Good evening, teacher. Hello, good evening. Vilma, bienvenida. Hello, hello. Jocelyn, también bienvenida. Hello, teacher. Hello, good evening. Vamos a ver, no se me queda nadie más por acá por ahorita. Ah, Vilma creo que está conectando el audio. Por eso creo que no me respondió. Ahí está. Hello, Vilma. Bienvenida. Hello, teacher. Hello, good evening. Dame nada más un minutito. Ok. Right. Vamos a ver. Ok, everybody. Gracias por estar acá. Thank you so much. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a la última clase. Ahora vamos a practicar un poco lo que estuvimos viendo durante, bueno, casi más que todo durante las últimas clases. Ok. Y también por ahí les tenía un pequeño ejercicio, ¿verdad? De un trabalenguas para que lo practiquemos más adelante. Ok, no lo vamos a practicar todavía, pero lo vamos a hacer un poco más adelante. Vamos a ver. Okay. Estoy escribiendo Arquímedes. All right. Por ahí vamos a practicar ahorita una pequeña conversation. Ahorita se las acabo de mandar ahí a WhatsApp, ok, así que vamos a explorar un poco la conversación. No es nada que no hayamos visto, ok. Y vamos a practicar esto antes de pasar a un par de prácticas que tenemos por ahí, ok. Esperamos ahora poder practicar ahí con nuestros compañeros, al menos con 2 actividades en grupos pequeños. Esta va a ser la primera, ok. Así que, let's begin. Ah, por cierto, algo que se me olvidaba. Creo que alguien antes de la clase anterior, justamente no le pude contestar, creo que alguien me mandó un mensaje que les aparece. Creo que fue Gaby. Aquí me aparece Gaby, sí. Aparece un mensaje en plataforma, como que su inscripción está como ruta de asistente y dice como que no le va a aparecer certificado, ¿verdad? Creo que más de alguno ya lo tuvo que haber identificado. Aparece cuando usted vea su progreso en la parte de arriba aparece esa información. En ese caso aparece así porque déjenme mencionarles que en otros cursos que tiene Inglés Corporativo automáticamente aparece un certificado al final. Sin embargo, en este caso, como es con INSAFORP, los certificados se manejan de manera física, ¿ok? Por eso es que les aparece ese mensaje. No es que no les vayan a dar certificados, sino que eso aparece porque los certificados se los van a dar de manera física, ¿ok? Normalmente, al finalizar la primera semana, todo eso o sea, se fijan en si cumple por lo menos el 80% de plataforma, aparte del 80% de asistencia. Si todo eso procede, se manda a imprimir el certificado, lo firman de parte de INSAFORP y lo firman también de Inglés Corporativo. Al final de Inglés Corporativo se van a comunicar con ustedes para hacerles saber cuándo pueden recoger el certificado en la academia, ¿ok? Que sería en Inglés Corporativo. No sería directamente INSAFORP, sino que en Inglés Corporativo, ¿ok? Así que ahí nada más tendríamos que estar pendientes de de WhatsApp o del correo electrónico para que ya les indiquen por ahí, ¿verdad? Cuándo pueden recoger el certificado, ¿ok? Así que quería aclarar ese punto porque varios me estuvieron preguntando sobre eso, ¿verdad? Así que si usted lo vio ahí o no lo había visto y ahora ya lo va a ver, ya sabe por qué es, ¿ok? Es nada más por ese pequeño detallito. Así que, here we go. Acá tenemos una pequeña conversación y vamos a explorar un poquito antes de pasar a practicar. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna palabra por acá que quieran que nos enfoquemos? ¿Alguna parte de vocabulario o de pronunciación? Getting. Getting. Excelente. Getting. Ya vamos a ver qué significa get in. ¿Alguna otra palabra? Really hungry. Really, ok. Y de hecho la palabra hungry la tenemos 2 veces por acá, ¿verdad? La tenemos acá y la tenemos también acá otra vez. Aparte de esas dos, ¿alguna otra? Para que vayamos viendo caso por caso. A ver, por aquí creo que había una. Now, ok, también probablemente más de alguno tenga la pregunta. Well. Ok, tenemos now y tenemos well también. All right. Ok. Creo que esas son más que todo algunas de las que probablemente sean un poco diferentes, ¿verdad? Y en ese caso, también la última frase, let's eat. Ya les voy a explicar también en qué momentos utilizamos eso y cómo lo utilizamos, ¿ok? Empezamos. Now significa ahora, ¿ok? Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? It's 2 o'clock in the morning. Son las 2 de la mañana, ¿ok? Entonces, por eso pregunta now, ¿ok? ¿Por qué estás cocinando ahora? Why are you cooking now? Well significa bueno, ¿ok? Es como cuando uno empieza una frase, ¿verdad? Bueno, y ahí explica, ¿ok? Da uno su explicación, ¿ok? Eso significa well, bueno. Bueno. Really es una de las tantas frases que tenemos para decir muy, ¿ok? Como algo que se intensifica. En este caso lo que estamos intensificando es el adjetivo hambriento, ¿ok? I'm really hungry. Estoy muy hambriento, ¿ok? O tengo mucha hambre, ¿ok? Entonces ese es el significado de really. Y hungry sería hambriento, ¿ok? Hungry. Luego, el verbo get es un poco conflictivo en el sentido de que va a depender de qué lo tenemos al lado. Por lo tanto, no hay un significado como tal que le pudiera decir para la palabra get. Digamos como de manera general se podría traducir como conseguir. Sin embargo, en este caso, no está consiguiendo hambre, ¿ok? Sino que la frase get hungry significa como que le está dando hambre, ¿ok? Como que se está, como que le está, sí, como que le está dando hambre, ¿ok? I'm getting hungry, me está dando hambre, ¿ok? Entonces, en ese caso, getting junto a un adjetivo significa eso, ¿ok? En este caso sería, me está dando hambre. Ok, I am getting hungry. Ok, I am getting hungry. También acá lo podemos poner con otro adjetivo, por ejemplo, angry. Ok, I'm getting angry. Me estoy enojando. Ok, I'm getting angry. Entonces, ahí podemos ponerlo con cualquier adjetivo para decir que algo nos está provocando eso. Ok, en ese caso, la acción del que está haciendo pizza, pues le está dando hambre a la otra chica, ¿verdad? I'm getting hungry. Y finalmente la frase let's la podemos combinar con un verbo para decir vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a. Por ejemplo, en ese caso, let's eat. Vamos a comer, ¿ok? Let's eat. Vamos a comer. Si le pusiera, por ejemplo, let's play soccer. Vamos a jugar fútbol, ¿ok? O let's play a movie. Or let's watch a movie. Ah, vamos a ver una película. ¿Ok? Entonces ahí puedo utilizar let's con cualquier otro verbo para decir vamos. ¿Ok? Let's play. ¿Ok? Juguemos. ¿Ok? Let's play. O vamos a jugar. ¿Ok? Entonces ahí podemos combinar esas dos frases. ¿Ok? Let's con un verbo. All right. Entonces voy a leerlo una vez más. Creo que, no sé si Norman me quería ayudar a leerlo. Sí, ah, yes, okay, yes. Okay. Entonces, si quiere empieza, usted va a ser Steve y yo voy a ser Mom. Está bien. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. All right. Entonces, thank you so much, Norman. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. Una persona va a ser Steve, otra persona va a ser Mom y practicamos, ok, por un par de minutitos, intercambiamos los roles y luego, después de unos minutos, regresamos acá al grupo principal, ¿ok? Así que aquí vamos a practicar. Ya les mandé ahí la conversación a WhatsApp. Empezamos en 3. Ah, permítanme. Ah, sí, ya está acá, ¿ok? ¿O no? Permítanme, voy a hacer un pequeño cambio por acá. Ok, ahora sí. All right, entonces vamos en 3, 2, 1. Here we go. Armando, ¿te gusta? Yo soy Henry. Si gusta, comencemos. Henry con Andy, no sé, o yo con Andy. Carmen. Armando, con Carmen. Hello. ¿Ah? Empieza, Carmen. O no sé si alguien quiere empezar. Pero... Comencemos nosotros, Henry. Hello. Hey. Hi, Mom. Yo casi no les escucho. Se escucha un poco entrecortado. No me escucho. Sí. Bueno, si querés, comencemos nosotros, Henry. Que sí que te escucho bien. Sí, no hay problema, comience. Armando, casi. No me escuchas mucho. No me escuchas. Yo sí le escucho. Okay. ¿Y ustedes qué hacemos? Es Luis el que está hablando, no es... No es el... Ah, bueno. Ajá, ajá. Bueno, Luis, voy a hacer el yo por ahorita y comienzas tú con... Bueno. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you making? Pizza. Pizza, no. Yo digo que estamos bien. Hello. Oh, hello, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos acá? Ya practicamos todo. Ya practicamos. Ah, ok, excelente. ¿Alguna pregunta en cuanto al vocabulario, alguna frase o alguna pronunciación por ahí? ¿Sabes cómo se pronuncia la última frase? Let it. Me cuesta un poco. Fíjense que casi siempre como que se une. Entonces se dice como let's eat. Ajá. Let's eat. Ajá. Let's eat. Let's eat. Ajá. Yes. Esa frase es bastante utilizada con diferentes verbos. Let's go to the movies. Let's go to a restaurant. Okay. Incluso let's go, vamos, ok, let's go, ok, es bastante común utilizarla con varios verbos por ahí. Ok, nada más deme un minutito, voy a revisar como el otro grupo y ya vamos a regresar casi al grupo principal, ok. Está bien. Thank you. What are you making? Pizza. Pizza. Now I am very hungry. Let's eat. Okay, all right, yeah. Excellent, thank you. Ok, chicos y chicas, vamos a regresar al grupo principal. Ok, thank you. Ok. All right. Sí veo que no hay micro que está escribiendo en el grupo. Ok, all right, entonces... Hello. Hola, teacher. Tuvimos problemas, teacher. ¿Qué pasó? En el audio al principio. Ajá. Y creo que no practicamos todo bien. ¿Qué hicieron? ¿Hizo falta alguien? No. No, solo que algunas cosas de la pronunciación como que se le dificultan a algunos compañeros. Y bueno, no sé si a mí también. Yo traté de hacerlo bien, pero no sé si lo hice bien. Sí, creo que tal vez se está haciendo bien, pero como la calidad del audio con el internet se distorsiona un poquito, probablemente eso es lo que falla de repente, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero sí, la idea es que, bueno, ahí cada quien puede practicar, ¿verdad? Ya tenemos la pronunciation y vamos a seguir practicando con otras cosas, ¿ok? Así que don't worry. All right, vamos a ver, acá teníamos, como les dije, una pequeña conversation en la que estamos utilizando diferentes information questions, ¿verdad? Y tenemos what, tenemos why, tenemos otra vez what por ahí y pues vemos que se puede responder de manera de una oración completa o simplemente con pizza, ¿verdad? Así como en este caso. Hay diferentes maneras en las que se puede responder, únicamente que nosotros siempre practicamos la respuesta completa para irnos acostumbrando pues a todo ese mundo, ¿verdad? En el que tenemos que escribir las oraciones completas. All right. Antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo mencionamos o de cómo decimos las horas. Si se fija, anteriormente cuando les daba una hora, teníamos solamente la hora, ¿verdad? No teníamos si era en la mañana, si era en la noche o era en la tarde. Por lo tanto, ahora sí ya tenemos esa parte por acá. Entonces, le voy a dar un minutito para que vaya viendo las diferentes horas y que veamos las diferentes opciones que tenemos, ¿ok? Hay que acordarnos por ahí de las diferentes maneras que tenemos de complementar las horas y de las diferentes partes de vocabulario que podemos utilizar, ¿ok? Y luego les pregunto por acá a un par que me ayuden a formar las diferentes oraciones, ¿ok? Veamos los elementos que tenemos, los que podemos incluir, el diferente orden que le podemos dar a las palabras, ¿ok? las diferentes frases que podemos utilizar, así como to, after o past. Ajá. Así que vamos a empezar, ¿ok? Recuerde que tenemos la manera fácil y también tenemos la manera un poco más elaborada, ¿verdad? Así que vamos a practicar con ambas. Empiezo con Elizabeth. Vamos a ver, Elizabeth, ¿cómo sería la primera versión que usted prefiere para esta hora? ¿Mm? Sería three, 35. Yes, okay, excellent. It's 3:35. Ahí tenemos a PM, ¿verdad? Excelente. O otra que podríamos hacer es in the afternoon, ¿verdad? In the afternoon. Ahí podríamos también incluir esa parte. Vamos a ver, hence. ¿Cuál sería otra opción, hence? Ajá. It's half past. Half past. Uh-huh. It's half past 35. Que tenemos dos problemas por acá. Primero el half solo lo podemos utilizar cuando son 30. Ajá. Cuando son 30 cabalitos. Entonces en este caso tenemos 35. Ajá. Ajá. It's a past. No, acá como tenemos que poner los minutos, y usted me dijo los minutos aquí al inicio y al final. Entonces acá solo tenemos que poner los minutos al inicio. Ajá. Porque estamos utilizando past. Ajá. Aquí sería it's 35. Past. ¿Y de qué hora han pasado 35. Los, ajá, de qué hora han pasado los 35 minutos? Ajá. Sí, past. ¿De qué hora? 3. Excelente, ok. Entonces decimos han pasado 35 minutos o 35 minutos han pasado de las 3, ok. De las 3. Ajá, it's 35 past 3, ok. Tenemos también otra opción. Vamos a ver. Norman, ¿cómo sería otra opción, Norman? De hecho, tenemos, podría decir, dos opciones más. Ajá. En la que utilizamos frases diferentes a past. Uh-huh. ¿Tiene el micrófono apagado, ¿no? Uh-huh. It's 35 after 20 afternoon. Ajá, it's 35 past 3. After 3. Ajá, okay. After 3. After 3 in the afternoon. Excellent, ok. In the afternoon, ¿verdad? Igual en el anterior creo que se nos olvidó ponerle PM, así que ahí está. Excellent, ok. Excellent. Tenemos una más, ok. Tenemos una opción más. Vamos a ver, Jacqueline, ¿cuál sería esa otra opción? It's 25 for 4. It's 25 to 4. Ajá. To 4. Es decir, que faltan 25 minutos para las 4, ¿verdad? Faltan 25 minutos para las 4. Entonces, ese para es el to. ¿Ok? To. Excelente. Vamos con la siguiente hora. Ah, excelente. PM. Ajá. PM. O in the afternoon, ¿verdad? Vamos a ver, Armando, the first one. La primera opción que tenemos para 8:55 a.m. Uh-huh. Tiene, ajá. 8:55. It's 8:55 a.m., ¿verdad? Que sería de la mañana. In the morning. O in the morning, ¿verdad? Que tendremos esa otra opción. Vamos a ver. Jocelyn Espinosa, ¿cómo sería la otra opción, Jocelyn? Si no, vamos a ver Lisbeth. ¿Cómo sería otra opción, Lisbeth? Permita, profesor, otra cuestión. Ah, okay, siempre okay. Se la digo yo entonces, o sí, que sí. Se la diga ella. Dígame, lo sé. Ajá. Siempre se la digo yo. Yes. Uh-huh. A ver, it's 55. Uh-huh. Past 8 a.m. Uh-huh, 8 a.m. Uh-huh, excellent, okay. It's 55 past a.m., okay. Es decir que 55 minutos han pasado de las 8 de la mañana, ok. Y tenemos una opción más, ok, que es muy similar a la última que utilizamos de las 3:35. Vamos a ver, Osvaldo. ¿Cómo sería esa opción, Osvaldo? It's 5. Ajá. Sorry. It's 5. It's 5:02. ¿Cuál sería la siguiente hora? Uh-huh. It's 5 to 9. Excellent. Okay, it's 5 to 9 a.m., ¿verdad? A.m. Entonces, ahí decimos que faltan 5 minutos para las 9, ¿verdad? Ahí sí mencionamos la siguiente hora. The next one. Tenemos 12:30 p.m. Vamos a ver. Noemí, hello Noemí. Ya está con nosotros de regreso. Hello. Hello, vamos a ver. First option. It's 12:30 p.m. It's 12:30 p.m. Ok, excellent. Son las 12:30, ¿verdad? 12:30 p.m. Vamos a ver. Luis, ¿cómo sería la siguiente opción, Luis? It's 12:30 p.m. 12:30, ok. And a half p.m., ok. Significa y media, ¿verdad? Y media. Ajá. Yes. Okay, it's 12:30, ok. Son las 12:30 p.m., ok, de la tarde, right? Vamos a ver, otra opción por acá. Tengo un par de opciones más. Vamos a ver. Ahora sí, Jocelyn. Vamos a ver si nos puede ayudar, Jocelyn. Ok, profe. Permítame. It 20. No, it 20 how? Permítanme. In 20, o sea, lo que bien, solo le falta ahí una palabrita. Uh-huh. No, como son 30, solo es 30. Ajá. Okay. Ajá. It's 30. 20 half. No, si fueran 30, 35, si fuera 35. Ajá. Ajá, las opciones de 12 ya se nos acabaron ahí. Ajá. Porque solo tenemos 12:30 o 12:30. Ajá. Ahora tendríamos que utilizar ya sea past o after o to. Ajá. La que usted prefiera. It's 30. 30 past 12. Excellent. Okay. It's 30 past 12 p.m. Okay. Excelente. Entonces, 30 minutos han pasado de las 12, ¿verdad? 30 minutos han pasado de las 12. Incluso, it's 32, nada más que aquí mencionamos la siguiente hora, ¿verdad? It's 32:01, ¿ok? Es decir, que faltan también 30 para, nada más que en ese caso para la 1, ¿verdad? Ya no mencionamos 12 porque acá tenemos que mencionar la siguiente hora. Si es past o after, ahí sí, ¿ok? Ahí sí. Y tenemos la última opción. Vamos a ver, Susana. Vamos a ver, Susana. First option. It's 5:09. Teníamos una estructura especial para del 01 al 09, ¿se acuerda? ¿Cuál es la frase? It's 5:09 a.m. Excellent, ok. It's 5:09 a.m. Decíamos que cuando es del 01 al 09 podemos utilizar esta frase, ¿verdad? El O. Ahí seguido de guiones para tener la frase completa, ¿ok? Vamos a ver, Wendy Ayala. ¿Cuál sería la siguiente opción, Wendy? It's 5:08 in the morning. It's 5. It's 5:09. In the morning. In the morning. In the morning. Okay. En este caso, no podemos hacerlo así de simple, igual que por ejemplo si fuesen las 5:15, 5:15, porque como es del 01 al 09 obligatoriamente tenemos que utilizar esta, ¿ok? La del O, la del O, esa es la que tendremos que mencionar. Entonces acá podríamos intentar con otra manera en la que decimos cuántos minutos han pasado. ¿Cómo sería eso, Wendy? It's It's 5. ¿Cuántos minutos han pasado? ¿9 o 5? Ah, perdón. It's 9. After 5 in the morning. Excellent. Okay. It's 9:05 in the morning. No problem, no problem. Acá lo estamos haciendo para acordarnos de esa parte porque más adelante sí lo vamos a utilizar bastante, ¿verdad? Así que para eso lo estamos viendo, para practicarlo. One more time, ok. Y vamos a ver. Vilma. ¿Tenemos otra opción, Vilma? Do we have another option here? ¿Tenemos otra opción por acá? Es muy similar, nada más que utilizando otra palabrita. Este sería Disney. Este sería an app. El a half es cuando es 30. En este caso, como son 9, no pega. Es similar a after, nada más que es como un sinónimo de after. ¿Cuál es la palabra sinónimo de after? Past. Past, ok. It's 9:05. 5. 5. In the morning, no. In the morning. Así es, porque como ahí tenemos AM, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos utilizar in the morning o AM, ok. Excellent. Thank you so much. Entonces esas son algunas de las frases que estábamos utilizando. Es muy importante que siempre nos acordemos de todas ellas, ¿ok? Ya que siempre vamos a tener una manera fácil y puede ser que nos salgan con una más elaborada, ¿verdad? Por lo tanto es muy importante que nos acordemos de todas ellas. Dígame, Elizabeth. Teacher, y en la última no podría ser también it's the 51 to 6 a.m. It's 51 to 6 a.m. Fíjense que sí se podría. El único detalle es que creo que es más fácil decir que han pasado 9 de las 5 que decir que falta 51 para las 6. Pero también se puede, o sea, no problem, ¿verdad? Pero sí, es más que todo cuestión de quizás lo más fácil, ¿verdad? Así que, excellent, no problem. All right, entonces nada más se los menciono porque el siguiente ejercicio que vamos a hacer en grupo va a ser con la hora, ¿ok? Por lo tanto es muy importante que sepamos la manera fácil y también la manera un poco más elaborada para que nosotros la digamos y también para escuchar, ¿ok? Lo que nuestros compañeros están diciendo, ¿Ok? Antes de esto, vamos a repasar nuestro tongue twister. ¿Ok? Por ahí se los había compartido en WhatsApp. Así que lo vamos a practicar. ¿Ok? El tongue twister era six stick skeletons. ¿Ok? Six stick skeletons. Nada más que en mi caso lo voy a hacer un poco más despacio para que veamos acá los diferentes elementos que tenemos que respetar en este trabalenguas. ¿Ok? Por cierto, si lo traducimos serían 6 esqueletos pegajosos, ¿ok? Eso significa el trabalenguas, ¿ok? 6 esqueletos pegajosos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros decimos escuela, dígame. Skeletons o skeletons. Ah, perdón. Skeletons. Ok, thank you. Ajá, thank you. Cuando decimos escuela, en ese caso... En inglés decimos school, ¿verdad? School. Es decir, que no decimos school. No es como español que lleva una E antes. Entonces, el truco de este trabalenguas es que no digamos la E, sino que simplemente digamos el sonido de la S. ¿Ok? Para sticky y para skeletons. ¿Ok? Skeletons. Entonces, six sticky skeletons. ¿Ok? Solo decimos la S, no decimos la E. Porque si decimos la E ya se nos va a trabar un poco más la lengua, ¿ok? Así que el truco es decir solamente la S y decirlo lo más rápido que podamos, ¿verdad? Así como six stick skeletons, six stick skeletons, six stick skeletons, ¿ok? Fácil, ¿verdad? ¿Ok? Ahí lo dice usted al ritmo que a usted se le haga más fácil, ¿ok? Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. El reto es decirlo 3 veces, ¿ok? Decirlo 3 veces. Vamos a ver, ¿algún voluntario o voluntaria que quiera empezar? Uh-huh. Yo, teacher. Ok, Elizabeth. Ok, luego veo que Armando activó su micrófono, así que va después él. Ok, vamos a ver, Elizabeth. Sería six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Digo. Son 3 veces, ajá. Ah, ok. Ajá. La repetición 3 veces. Sí, ajá, así es. Ajá. Stick, stick, skeleton, stick, stick, skeleton, stick, stick, skeleton. Ahí, stick, 3 veces. Ajá. Skeleton, ajá. Stick, stick, skeleton. Ah, vale. Ok, se emocionó. Excelente. Excelente. Vamos a ver, Armando. Stick, skeleton, stick, stick, skeleton, stick, stick, skeleton. Wow, nice. Está bien fácil para usted, ya vi. Vamos a ver, vamos a empezar entonces con hands. Vamos a ver hands. Luego voy con Jocelyn, que veo que activó el micrófono. Ajá. Vamos a ver hands. Vamos a ver si me sale, teacher. Yo sé que sí, vamos a ver. Six stick skeleton, six stick skeleton, six stick skeleton. Ah, bueno, ya ves, fácil, easy, excellent. Vamos a ver, Jocelyn. Okay. Stick, stick, skeleton, stick, stick, skeleton, stick, stick, skeleton. Excelente, nice, nice. Vamos a ver. Doris, let's see Doris. Six stick skeleton, six stick skeleton, six stick skeleton. Ok, excellent, nice, nice. Vamos a ver. Yasheveth. Vamos a ver Yasheveth. ¿No? Six stick skeleton, six stick skeleton, six stick skeleton. Ok, easy, easy, nice. Vamos a ver, Vilma. Luego voy con Osvaldo. Vamos a ver, Vilma. Todos lo van a decir. Ajá. A todos les toca. Vamos a ver. 16 skeleton, 16 skeleton, 16 skeleton. Ok, ajá, nice. Vamos a ver, Osvaldo. Luego voy con Henry. Six, ok, por ahí. Creo que eso se logra escuchar al final un poquito. Vamos a ver, Henry. Six stick skeleton, six stick skeleton, six stick skeleton. Ok, excelente. Vamos a ver, voy con Brenda. Luego voy con Edwin. Six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Ok, excelente. Vamos a ver Edwin, luego voy con Norman. Six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Ok, sticky, sticky, ajá, sticky. All right, vamos a ver Norman. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. Ok, nice, nice. Vamos a ver Wendy Portillo, luego voy con Jacqueline. Six skeletons, six skeletons, six skeletons. Ok, nice. Vamos a ver Jacqueline. Six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Excelente. Vamos a ver Wendy. Luego voy con Noemí. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. Ok, excelente. Nice, nice. Vamos a ver Noemí. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. Ok, excelente. Vamos a ver Carmen. ¿Ya me lo dijo Carmen? Yo me muerdo la lengua. Vamos a ver. Ok, nice. Vamos a ver, Luis. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. Ok, nice, excellent. Vamos a ver. Le falta Lisbeth, ¿verdad? Y Víctor. Ah, sí, voy yo. Okay, vamos a ver Lisbeth. Six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Ok, excellent. Vamos a ver Víctor. ¿Está por ahí? Six sticky skeleton, six sticky skeleton, six sticky skeleton. Ok, nice, nice, excellent. Quiero ver, ¿todos pasaron o me falta alguien? Creo que sí, ¿verdad? Wendy, ¿lo dijo Wendy Ayala? Yes, right? No? Sí. Ah, ok, ok, ok. Susana también, ¿verdad? No. Ah, ok, Susana, vamos a ver. Stick, skeleton, stick, skeleton, stick, skeleton. Excellent, ok, nice, nice, ok. Excellent, good job, hicieron, nice, ok, perfect. Entonces, ese era nada más un pequeño ahí intermedio. Recordemos, por favor, la manera de decir la hora. La recomendación sería, en el próximo ejercicio vamos a tratar de decirlo de la manera más fácil, ¿verdad? Para que todo el mundo lo logremos entender más fácil. Sin embargo, si usted considera que otras maneras son un poco más sencillas, pues ahí va a depender de usted, ¿verdad? Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Ahorita se lo explico. Ahí le acabo de mandar a WhatsApp, ¿ok? Estas horas, ¿ok? Primero necesito que tomemos o que veamos todas las horas y que nos acordemos de algunas partes de vocabulary, más que todo los números, ¿ok? Veamos ahorita si podemos decir todos los números, tanto el de la hora como el del que está en pareja, ¿ok? Acuérdense que la hora se dice pues así como está el número, 6, 2, 7, ¿ok? Y veamos que podamos decir también los minutos, que creo que son lo más importante, ¿ok? Así que vea si puede decir cada uno de los minutos que están ahí. Acuérdese de cómo decir las 10 y 2, ¿ok? Que ya lo vimos también en el ejercicio anterior. Y acuérdese de cómo decir el en punto, ¿verdad? Nada más ahí trate de practicar los números de los minutos. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a elegir uno de todos estos, ¿ok? Sin embargo, usted no sabe cuál elegí. Su labor va a ser adivinar el que yo elegí, ¿ok? Pero para preguntarme, yo nada más le voy a decir sí o no, ¿ok? Entonces usted me tiene que ir diciendo, pues, cualquiera de estas horas, ¿verdad? Cualquiera de estas horas. Para preguntarme, me vas a tener que hacer esta pregunta. Did you choose? Y luego decimos la hora, ¿ok? Por ejemplo, si usted cree que yo elegí esta, usted podría preguntar, teacher, Did you choose 8:10? Ok. Solo decimos la hora y los minutos, ¿verdad? Did you choose 8:10? Entonces yo vengo y le digo yes or no. Si cree que es elegí, pues usted me dice esa hora. Yo le voy a decir sí o no, ¿verdad? Hasta que yo le diga que sí, se termina el juego. De lo contrario, tenemos que seguir buscando hasta que encuentren el que yo elegí. ¿Ok? En este caso, esta palabra se dice así. Choose. Que significa elegir. ¿Ok? Did you choose? Did you choose? All right. Voy a elegir una ahorita. Y a través de ahí en la aplicación de Zoom aparece una opción para levantar la mano. Y usted me va a hacer la pregunta. ¿Ok? A que tenga la mano levantadita ahí. Me va a hacer esta pregunta. Did you choose? Y me va a decir cualquiera de estas horas. ¿Ok? Hasta que logre adivinar la que yo elegí. Voy a elegir una ahorita. De un minuto. Ok. Ya la tengo. Vamos a ver, Luis. La primera pregunta. Teacher, did you choose 9 o'clock? Nope. Nope. Vamos a ver. Jacqueline. Teacher, did you choose 11:20? 11:20, nope. Así que ya podemos descartar la de las 9 y la de las 11:20. Vamos a ver, Norman. Teacher, do you choose 7:35? 7:35, nope. Ok, vamos a ver, Susana. Teacher, did you choose 1:15? 1:15, ajá, 1:15, no. Sigamos buscando, vamos a ver, Elizabeth. Teacher, did you choose 10:02? 10:02, ajá, no. 10:02? Ajá, no. Vamos a ver, Vilma. Vilma. Aquí veis su micrófono que está apagadito. Ok, si no vamos con Armando. Vamos a ver Armando. Mientras Vilma ahí es este. Teacher, did you choose 6:55? 6:55, nope. That was not it. Vamos a ver, Noemí. Se le apagó el micrófono, Noemi. Did you choose 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ah, excelente. Yeah. 1, 2, 3, ¿verdad? Uno para las tres. Ajá. Nope. Vamos a ver. Ahora sí, Vilma. Creo que ya les podemos escuchar, Vilma. Ajá. Did you choose 3:45? 3:45. 44. Ah, 3:44. No. It's not 3:44. Vamos a ver, Wendy. Did you choose 4:25? Yes, excellent. Ok, nice. Entonces, ahí está. Usted adivinó la que yo elegí. Ok. Entonces, en el grupo pequeño lo que vamos a hacer es eso. Ok. Cada uno va a elegir una hora. Ok. Y primero nos vamos a enfocar en una sola persona. Ok. Por ejemplo, si yo estoy en el grupo con Armando, Noemí y Wendy, vamos a adivinar primero el de Armando, ¿ok? Y atacamos a Armando con preguntas hasta que encontremos la hora de él. Luego, cuando encontremos la hora de él, atacamos de preguntas a Noemí, ¿ok? Hasta que demos con la hora de Noemí, ¿ok? Y pues recuerde que si le hacen las preguntas a usted, solo dice yes or no, ¿verdad? Y los demás, did you choose? Did you choose? ¿Ok? Y eso vamos a practicar, ¿ok? Así que vamos a recrear los grupos. Denme un momentito. All right. Ok. Vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces vamos a recrear los grupos. Van a ser con una persona, con personas diferentes. Y recuerda, la pregunta es, did you choose, ¿verdad? Hasta que encontremos la hora que nuestro compañero eligió. All right. Así que aquí vamos en 3, 2, 1. Here we go. preguntas a mí, ya elegí la hora. Ya eligieron. Ok, Wendy, vamos a hacerle entonces a usted preguntas, ¿verdad? Vaya. Ok, vamos a ver, déjeme ver las horas. Ok, Wendy, did you choose 12:30? No. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué le preguntas a Wendy? Wendy, did you choose 1:15? Yes. Ah, excelente. Eso fue rápido. All right, vamos a ver. Luis, vamos a adivinarle a usted, Luis. Okay. ¿Ya tiene su hora? Yes. Ok. Vamos a ver, Edwin y Brenda, tenemos que hacerle preguntas a Luis, ¿ok? Y también Wendy. Vamos a ver, empiezo yo, Luis. Did you choose 10:02? No. ¿Mm? Did you choose 2:59? No. No. Sana, do you choose 9 o'clock? No. Oh, did you choose? Did you choose 11:20? No. Did you choose 2:59? Yeah. No. I know. Did you choose 1:15? No. No more. Did you choose 4:25? No. No. Did you choose? Did you choose 11:20? Yes. Ah, excellent. Yes, 11:20. Nice. Ok, excellent. ¿A quién vamos a adivinar ahora? ¿O ya adivinaron todos? Doris. A Doris. Ok, Doris, ¿ya eligió una hora? Doris. Yes. Ok. Vamos a ver, Doris. Did you choose 1:15? Doris. Doris. Did you choose 1:15? No. Ok. Vamos a ver, Osvaldo, le iba a hacer una pregunta. 11:20? No. Did you choose 3:44? 44, yes. Okay. Ah, excellent. Nice. Nuestros compañeros no han practicado, no sé si no nos escuchan, teacher. Nosotros ya lo hicimos 2 veces cada uno. Quizás tendría problemas con el internet, probablemente es lo que creo yo que es, no sé. Porque sí, en otros grupos creo que también igual hay un par que tienen problemas ahí con el internet. Sí, porque nosotros ya practicamos 2 veces y nos cuesta adivinar cada hora. Ok, no se preocupe. Ok. Bueno, ya se nos va terminando casi el tiempo, así que vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Así que thank you. Thank you for participating. Thank you. All right, welcome back. Bienvenidos nuevamente. Excellent. Ok, nice. Nice to see you. Ok, la idea de eso, ¿verdad? Es practicar, ¿verdad? Lo más que podamos. Y pues creo que ahí tuvimos el chance, lo que nos permitía el internet, pues de practicar, ¿verdad? A los que estuvo fallando, no se preocupen, pero igual se espera que ustedes practiquen ahí en casa, ¿verdad? Que sigamos con ese mismo proceso de practice. Ok, ya para despedirme, vamos a hacer una pequeña actividad. Acá los que pueden activar su cámara, se los voy a agradecer, ya que vamos a hacer una pequeña actividad con mímicas, ¿ok? Así que le voy a mandar una frase a una persona por acá, ¿ok? Y esa persona va a hacer la mímica y nosotros vamos a tratar de adivinar lo que esa persona está haciendo, ¿ok? Obviamente vamos a decir la action in English, ¿ok? Vamos a decir la action in English y tenemos que tratar de utilizar toda la oración completa. Por ejemplo, si usted me ve hacer esto, ¿cómo sería la oración completa? He is drinking water. Ajá. He is drinking water, ¿ok? He is drinking water. Entonces, si usted quiere adivinar, tendrá que decir la oración completa, ¿verdad? O puede decir el nombre. Por ejemplo, no sé, si quiere ver si Osvaldo está haciendo la mímica, pues va a decir Osvaldo is drinking water, ¿ok? Ese es el punto de esa actividad, ¿ok? Así que vamos a empezar. Le voy a pedir a... Vamos a ver, Henry. Vamos a ver, Henry, ¿nos puede hacer una mímica? No es necesario que active su micrófono, solamente ahí en el chat le va a aparecer una frase y usted va a hacer la mímica, ¿ok? Los demás, si está desde su teléfono, empieza a buscar a Henry Alexander, ¿ok? Para que pueda ver lo que Henry está haciendo. Ahí puede deslizar para un ladito, para que pueda ver lo que Henry nos va a hacer ahorita, ¿ok? Henry, por ahí le va a aparecer un mensaje en Zoom y va a empezar a hacer la mímica, ¿ok? Para que nosotros adivinemos. ¿Ah? Henry is swimming. He is swimming. Ajá, he is swimming. Excellent. Ok, Henry is swimming. Excellent, Henry. Thank you. Vamos a ver, Norman. Le voy a mandar una a Norman. A ver. No es necesario que la diga, Norman, solo ahí la actuada, ¿verdad? Ahí buscamos a Norman Verne. Ahí busquémoslo desde su teléfono. Y nos va a hacer la mímica. Ahí está. Ya la está haciendo. Ahorita la empezaré a hacer. This place is dark. Eating the pupusas. Eating the yes. Okay, nice. Eating pupusas. Excellent. Ajá, nice. Vamos a ver. Hands. Voy a mandar una hands. Vamos a ver. Aquí está. Solo la hace la mímica, no es necesario que haga que la describa, ¿ok? Ahí busquemos Hans Paul. Acá está. ¿En dónde me la envió, teacher? Aquí en el chat de Zoom. Ajá. Te lo voy a mandar otra vez. Ah, ok. Ya. Ajá, ok. Playing violin. Playing guitar. He is playing the guitar. Ajá. Playing the guitar. Excellent. Okay. He's playing the guitar. Okay. Vamos a ver. Susana. Vamos a pedir a Susana que nos haga una pequeña mímica por acá. Para esta necesitamos un complemento. Ok. No solamente la acción, sino que vamos a ver el complemento. ¿Ah? Ya me pueden ver. Sí, Susana, Susana Pablo. She is drinking water. He is drinking coffee. Ajá, yes. Drinking coffee, perdón. Hasta la pailita nos hizo ahí, ok. Excelente, ok. Y vamos con el último. Vamos a ver, Osvaldo. Se lo voy a mandar a usted, Osvaldo. Vamos a ver. ¿Está Osvaldo? A ver si se logra ver porque creo que se le trae un poquito la imagen. Osvaldo Arturo. Ahí está. Creo que sí. Se va a ver un poquito. Vamos a ver. Se le cogió un poquito la imagen, Osvaldo. No veo la... Perdón. No veo la mímica de hacer el mensaje. Ahí se lo vuelvo a mandar. Ahí está. Por ahí creo que lo está haciendo... Ajá. ¿Lo lograron ver? He is washing the telephone. No. Uh-huh. He's taking a selfie. Uh-huh. He's taking a selfie. Excellent. Uh-huh. He's taking a selfie. Excellent. All right. Uh-huh. Excellent. Okay. All right. Thank you so much. Vamos a ver, antes de irme, Ada, ¿está por acá? Ada. Brenda Natalie. Thank you. Edwin Gustavo. Edwin Gustavo, lo vi por acá. Ahí está, ahí está. Thank you. Héctor Ronan, por ahí lo veo también. Jaime Mauricio. Arquímedes no está. Lisbeth Saray. Present, teacher. Thank you. Luis Alberto. Present, teacher. Thank you. Víctor Hugo. Present. Wendy Beatriz. Present. Thank you. Wendy Guadalupe. Ayala. Present, teacher. Thank you. Wilber Alberto Rodríguez. Wilber Alexander Escobar. Xiomara Lorena. Jocelyn. Y Zuleima. Ok, a los demás ya los había anotado por ahí. Ok. Alright, chicos, entonces eso sería todo de mi parte. Gracias a todos por su participación y por su entusiasmo, ¿verdad? Estar a esta hora, pues yo sé que a esta hora quisiéramos estar durmiendo, pero acá estamos aprendiendo inglés, ¿okay? Así que se valora bastante eso. Todavía no sabemos si vamos a seguir con el mismo grupo. Casi siempre nos cambian, ok, pero si nos toca estar acá de regreso, pues con gusto estamos acá para ayudarles, y si no, pues en el futuro lo más seguro que nos volvamos a encontrar, ok, así que have a good night, hay que estar ahí pendientes de los mensajes, ¿verdad? Durante el fin de semana, o más o menos ahí por lunes, les estarían mandando todas las indicaciones para el próximo módulo, ok, así que un placer conocerlos a todos, bye bye, y feliz fin de semana. Bye bye. Thank you. Bless you, teacher. Bye. Bless you. Bye.